Para agradecerle a Dios la generosidad
que ha tenido con cada uno de nosotros. Hoy, la familia Pérez Luna, el señor Camilo Pérez, la señora Minerva Luna, en representación de su hijo Eladio Pérez Luna, de su esposa, de la familia Pérez Ramírez, a la Comisión de Festejos, Comisión de la Iglesia, entrega la ropa del santo entierro que ellos han prometido. Es una devoción que lo hacen con gusto, con fe y sobre todo con amor a la imagen de nuestro Señor Jesús. En presencia del señor Camilo, la señora Minerva, agradecemos de parte de la Iglesia, de parte de los comisionados, la buena voluntad de Eladio, de su esposa, de su familia, al participar del fruto de su trabajo, de su esfuerzo con esta ropa, en la festividad del Santo Entierro. Que Dios nuestro Padre los bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la corona de los santos, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Antes de que se me pase también el agradecimiento a la familia Gómez Sánchez, ¿verdad? Gómez Sánchez es Gómez Sánchez, la señora Lupita, por lo de las flores, los arreglos que acompañarán esta festividad. Pedimos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo del Santo Entierro, bendiciones abundantes en su persona, en su trabajo, en su familia. Hermanos, al disponernos a celebrar este rito, en el que bendeciremos las vestiduras sagradas de nuestro Señor Jesucristo y de las flores que alegrarán esta festividad y que se expondrán a la veneración pública de los fieles, conviene ante todo que preparemos nuestro espíritu para entender lo que significa esta celebración. Estamos en búsqueda de la ciudad eterna y al mismo tiempo aprendamos cuál es el camino para llegar con seguridad a la plena unión con Cristo. Los santos, en efecto, son amigos y coherederos de Jesucristo y también hermanos nuestros que nos aman, nos asisten, interceden solícitamente por nosotros y de una manera admirable están en comunión con nosotros. Ahora vamos, que bendecimos la ropa sagrada que ocupará Jesús del Santo Entierro, la ropa sagrada que ocupará la imagen que nos acompaña en la Semana Santa, las flores, la cera. La palabra de Dios que hemos escuchado es para cada uno de nosotros. Dichosos ustedes que creen en Jesucristo. Dichosos ustedes que en el día cotidiano, en el trabajo, en la dificultad, creen en Jesucristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros día a día, desde que nos levantamos con la intención de llevar el pan cotidiano a nuestros hogares. Todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres, se esfuerzan día con día por salir adelante. Pero más dichosos todavía, si nosotros en el trabajo, en la vida familiar, en la vida comunitaria, trabajamos por el reino de Dios. Y el reino de Dios es el amor al prójimo, la ayuda mutua, el respeto. Que esta fiesta de Jesús del Santo Entierro, esta fiesta de la Semana Santa que se aproxima, sea para nosotros la oportunidad de crecer más en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo. Proclamamos tu grandeza, Señor, porque solo tú eres santo. Compadecido de nosotros, enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, que inicia y completa toda santidad. Él envió sobre la Iglesia naciente el Espíritu Santo defensor. Vos que enseña los secretos de la santidad, brisa que inspira fortaleza y suavidad, fuego que enciende en amor los corazones de los fieles, semilla divina que produce abundantes frutos de gracia. Te glorificamos hoy, Señor, porque llenaste con los dones del Espíritu Santo
a tu Hijo Jesucristo desde el día de su bautismo. Y hoy nosotros, en veneración, tus servidores, han hecho de la tela la vestidura sagrada que acompañará a tu Hijo Jesucristo. Haz, Señor, que estos hijos tuyos, siguiendo las huellas de tu Hijo y considerándolo como ejemplo en su vida de amor, lleguen al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, que con su palabra y su ejemplo proclamen el Evangelio, dispuestos sin miedo a derramar su sangre por él, que carguen cada día la cruz de Cristo y se entreguen totalmente a tu servicio, al de los hermanos, que cumplan sus deberes como ciudadanos de este mundo, llenándolos del Espíritu de Cristo, con la mirada puesta en la mansión celestial, donde tu Padre los reciba un día para reinar con tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y Eva, con Camilo, familia Colín Orozco, van a decir esta oración. Oh Dios, fuente de toda gracia y santidad, míranos con bondad a nosotros, tus servidores, que hemos dispuesto estas vestiduras que nos recuerdan el amor que Jesucristo nos ha tenido y se ha convertido para nosotros en un amigo de camino. Haz resplandecer sobre nuestras vidas tu luz verdadera para caminar el camino en el amor, en el respeto. Amén. Señor, ve. Hay nuestros cuatro expertos en la oración. No sé, también. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos que comparten con nosotros, con la iglesia que peregrina en Villalta, fruto de su trabajo, de su esfuerzo.
Que Jesús del Santo Entierro los bendiga a cada uno de ustedes. Comisionado, entonces, para el cambio de la imagen. Comisionado, thank you.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor.
Con el permiso de la Comisión de Festejos de esta comunidad, quiero expresar el siguiente mensaje. Respetable autoridad municipal de San Bartolomé Sogocho, señores, señoritas y jóvenes que integran la banda filarmónica de la misma comunidad. El pueblo en general, por mi conducto, les hace llegar a todos ustedes un agradecimiento especial por haber aceptado la invitación para convivir musicalmente con nuestra comunidad y sus visitantes en esta festividad del tercer viernes de Cuaresma, dedicada a la venerada imagen del Santo Entierro de Cristo. La música que ustedes magistralmente interpretan despertará en nuestros días las emociones y sentimientos más profundos de todos nuestros hermanos de raza que seguramente compartirán con nosotros cada una de las piezas musicales que reflejan una parte de la riqueza cultural de los serranos. Orgullosamente presumimos en cualquier parte que nos encontremos. Su música será el ingrediente principal en esta festividad y servirá para nutrir el alma de las generaciones jóvenes y fortalecer en ellas nuestras costumbres y tradiciones que son parte de la herencia cultural de nuestros abuelos. Por lo anterior, a nombre de la Comisión de Festejos y Pueblo en General, damos a ustedes la más cordial bienvenida, deseando que su estancia en esta comunidad sea placentera. ¡Que viva la comunidad de San Bartolomé Sogocho! ¡Viva! ¡Que viva el Santo Entierro de Cristo! ¡Viva! ¡Que viva Villalta! ¡Viva! De ustedes, voy a entregarles los cordiales saludos de parte de la planta de trabajadores del Centro de Integración Social número 8, la institución de la cual proviene esta banda de música General Lázaro Cárdenas. Para nosotros es importante la convivencia en las comunidades de la Sierra Juárez y no puede pasar por el desapercibido una de las comunidades que también ha dado fruto cultural, fruto político y tradiciones que van rescatando. Reciban pues los saludos y los agradecimientos a nombre de la banda de música, la cual vengo dirigiendo, y quiero darles este mensaje. La música, como bien lo decían anteriormente, es parte de la vivencia de cada comunidad, pero es más potente cuando el individuo de manera personal lo vive. Nosotros en esta ocasión, aquí los niños, jóvenes y adolescentes, quienes vienen conformando esta banda de música, vienen con todo ese deseo de entregarles las melodías que se han preparado para esta ocasión. Queremos de antemano que ustedes la disfruten, pero de igual manera, ellos son estudiantes que vienen preparándose en este arte. Pedimos también anticipadamente las disculpas
si en algún momento no podemos complacerlos o si llegan a observar alguna mala ejecución o algún mal comportamiento de los niños y jóvenes. Así pues, vamos a participar con ustedes en todas las actividades religiosas, sociales, porque bien sabemos que esta convivencia, este intercambio que vamos a hacer, es gracias a nuestra fe, a la fe católica, y en especial al santo que vamos a venerar. Compartimos pues esta alegría con ustedes y estamos para servirles. Muchas gracias. Chido. Buenas tardes a todos. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios, que es nuestra salvación y nuestro consuelo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, han emprendido ustedes esta santa peregrinación
y conviene recordar cuál ha sido el motivo, la intención al concebir este santo propósito. Los lugares que ustedes han deseado visitar atestiguan la devoción del pueblo de Dios, que acude ahí en gran número para volver fortalecidos en su voluntad, para vivir cristianamente y para practicar con alegría la caridad. Pero también nosotros los peregrinos debemos aportar algo a los fieles que viven ahí, a saber, el ejemplo de nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, para que todos los que allí viven y nosotros nos edifiquemos mutuamente. Dios Todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan, asiste a tus servidores que han emprendido esta santa peregrinación y dirige su camino según tu voluntad, que de día los cubra tu sombra protectora y de noche los alumbre la luz de tu gracia, para que acompañados por ti puedan llegar felizmente al lugar de su destino, por Jesucristo nuestro Señor. Las emociones,
los sentimientos y el pensamiento. La música está ligada a un grupo social que los acontecimientos que suceden en los pueblos es lo que mantiene unido, y ojalá que la hermandad que existe en estos pueblos nos mantenga siempre unidos. Muy buenas tardes a todo el público presente y especialmente a la autoridad municipal, a los integrantes de la banda filarmónica, a su comité de nuestro vecino pueblo de Santo Domingo Royana. En nombre de la Comisión de Festejos de la Autoridad Municipal, la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 58, por mi conducto, da la más cordial bienvenida a esta villa, que con el propósito de festejar el tercer viernes de Cuaresma, el pueblo venera con fervor religioso la sacra imagen del Santo Entierro de Cristo. Esperemos que este tiempo que ustedes permanezcan en esta comunidad sea placentero y que estos lazos, como es la música, que nos mantengan siempre unidos. Y la música se considera como uno de los de las bellas artes que el ser humano aprovecha para expresar todo lo que siente. Gracias a todos los presentes y a ustedes que vienen a hacer más alegre esta fiesta. Muchísimas gracias. Integrante de la Autoridad Municipal, alumnado de la Escuela Secundaria Técnica, integrantes de la Banda Filarmónica Municipal y Banda San Ildefonso, reciba un cordial saludo a nombre del pueblo general de Santo Domingo Arroyaga. Agradecemos infinitamente esta recepción que hacen a la Banda Filarmónica Municipal de Santo Domingo Arroyaga, que hoy en este día los acompaña con el fin de engrandecer esta festividad en honor al tercer viernes de Cuaresma, a Cristo el Día de Jesús. Deseamos que ojalá sea de su agrado cada una de las melodías que estos muchachos integrantes de la banda hayan traído. Y de antemano les pedimos mil disculpas si durante su participación llegaran a cometer algún error. Como ustedes saben, como humanos que somos, estamos expuestos a esto. Nosotros estamos con gusto en esta población, ya que casi a diario convivimos con esta comunidad de San Ildefonso Villalta, este distrito. Pero hoy nos dan la oportunidad
de compartir con ustedes en esta festividad. Es importante que nuestros pueblos convivan, nuestros pueblos serranos, y convivir a través de la música que nos lleva a infinidad de partes. Como dije hace un momento, síganse disculpar si durante la participación de estos jóvenes integrantes de la banda filarmónica municipal llegan a cometer algún error, se han preparado de la mejor manera, pero como ustedes saben, sin querer a veces se comete el error que no queremos ser. Y enhorabuena, demos inicio a esta festividad. ¡Que viva San Ildefonso Villalta! Peregrinos de Santo Domingo Arroyaga, Ciudad Municipal, comisionados de la banda, maestro Gustavo, jóvenes y señores integrantes de la banda de Santo Domingo Arroyaga, sean bienvenidos a esta festividad en honor a nuestro Señor Jesucristo del Santo Entierro. El Señor que nos ha convocado en esta fiesta, los colme de bendiciones a ustedes, a cada una de sus familias. Que el Señor haga prósperos sus trabajos, bendiga sus campos, bendiga el fruto de sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les pido a la banda, a la autoridad municipal, a los del comité de la banda, que repitan esta oración. Venimos, Señor, con alegría.
a tu casa en este día de fiesta. Que la riqueza y la gloria que procede de ti sea derramada en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, y que tu mano bondadosa bendiga nuestros trabajos. Alabamos tu nombre glorioso, porque solo en ti, Señor, tu pueblo encuentra seguridad y prosperidad. Bendícenos, Señor, guíanos y acompáñanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos de Santo Domingo Arroyaga, que su estancia entre nosotros sea de lo más placentera y que Jesús del Santo Entierro bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Thank you.
Permiso de la autoridad municipal de Santo Domingo de Arroyaga, a la banda filarmónica. Queremos decirle a la gente de Villalta, en especial como presidente municipal constitucional de esta villa, decirles que es un gusto enorme que estén ustedes entre nosotros compartiendo estos momentos, estos días de fiesta. Esta fiesta en la que veneramos la imagen del Santo Entierro de Cristo. Nos da bastante gusto porque, a pesar de que no es mucha la distancia que nos separa entre Santo Domingo Arroyaga y San Ildefonso Villalta, hemos tenido, la verdad, pocas oportunidades de convivir, como en este caso. Qué bueno que la Comisión de Festejos, en esta ocasión, tuvo el tino de invitarnos para que compartiéramos estos momentos de fiesta y alegría. Agradecemos de verdad el que ustedes hayan aceptado venir, porque esta forma de convivir, esta forma de expresar este arte de la música, nos lleva precisamente a seguir conservando nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Es precisamente festejar a nuestras imágenes, venerar a nuestras imágenes, pero sobre todo el compartir la cultura, el arte entre nuestros pueblos. Gracias, Santo Domingo Arroyaga, banda filarmónica, por estar aquí con nosotros. Es un gusto, es un honor, ojalá su estancia en esta comunidad sea placentera. Bienvenidos, Villalta lo recibirá siempre con los brazos abiertos. We'll be right back.
Thank you.
De esta villa de San Ildefonso
Expresamos a ustedes nuestros más cumplidos agradecimientos por habernos correspondido favorablemente con su presencia a la invitación que oportunamente se les hiciera para participar en nuestra festividad del tercer viernes de Cuaresma, en el que veneramos a la imagen del Santo Entierro de Cristo. Tengan ustedes la seguridad de que su presencia, de que de antemano lo saben, porque no es la primera ocasión que nos visitan, será grata para nosotros, porque con su música darán mayor realce a nuestra festividad. De igual manera, esperamos que su estancia entre nosotros sea grata y que esta comunión se exprese a través de las notas musicales como una manifestación de la expresión más pura del corazón humano y nos permita estrechar los lazos de amistad entre nuestras comunidades. Sintiéndonos, pues, honrados con su presencia, todos los aquí presentes, comisiones de festejo, instituciones educativas y pueblo en general, damos a ustedes la más cordial bienvenida y les ofrecemos anticipadamente nuestras disculpas por si de manera involuntaria llegáramos a incurrir en algún error. ¡Que viva la banda de Santa María Tepantlali! ¡Viva! ¡Que viva el Santo Entierro de Cristo! ¡Viva! ¡Que viva Villa Alta! ¡Viva! Gracias. Muy distinguidos autoridades municipales, comisión de festejos y demás fuerzas vivas de esta vía que donde nos encontramos en estos momentos. La banda de Santa María Tepantlali hace su acto de presencia para convivir de una manera sana con ustedes. Sabemos muy bien que nuestra cultura, lo más sana, es la cultura musical. Y la Banda Filarmónica de Santa María Tepantlali se siente orgulloso al participar este gran evento social. Evento que ha prevalecido en todas las comunidades indígenas. Es un evento que no tiene fin. Y el evento más precioso es la música. Nos sentimos orgullosos al pisar esta tierra, tierra que nos ha legado nuestros ancestros, y la cultura es también legado por nuestros ancestros. Ojalá que esta cultura se prevalezca de generación en generación. Y que no nos vengan a destruir esa cultura que es nuestro, que es parte de nuestra identidad como pueblos indígenas. Ojalá que ustedes también nos sepan comprender como seres humanos tenemos errores, y ojalá que en el trayecto de esta festividad, si se llegase a cometer algún error,
no sepan disculpar. Y que no sea la primera ni la última esta convivencia que hemos demostrado como pueblos, y la cultura musical es el medio donde la gente se divierte de una manera sana. Y gracias por todas las atenciones que nos están recibiendo, y ojalá que esta convivencia social prevalezca en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
señores, el fiel Sandoval García, les pedimos que se presente en este aparato de sonido. Ezequiel Sandoval García, le pedimos que se reporte donde se encuentra este aparato de sonido. Zaragoza López, al licenciado Héctor Gamboa Herrera, les pedimos que vayan tomando sus lugares en la mesa del presidio, ya que van a ser integrantes de la mesa de nuestro ciudadano. A las personas que van a estar concursando con disfraces, a mano derecha ya se encuentra donde está el tigre. De ese lado van a estar todos los disfrazados. Los que van a concursar con traje típico, donde se encuentra el profesor Eduardo, por ahí van a levantar la mano, se encuentra el profesor Maciel, profesor Julio, de este lado. Se reportan con ellos para que los puedan considerar. Hay que tomar sus datos, nombres completos, para que así se estén considerando y se haga el reporte con el jurado calificador. De la misma manera, las personas que van a bailar con las canastas florales, necesitamos que nos reporten sus nombres completos para que de esa manera se vayan reportando con cada una de las bandas. A mano derecha de donde está este aparato de sonido, el jurado calificador va a iniciar con los trabajos. Si pueden interpretar los sones o jarabes que vayan a acompañar a las señoras y señoritas que van a bailar las canastas. Vecinos de las diferentes comunidades y personas que el día de hoy nos acompañan con su honorable visita. Cuando se juntan dos caminos se hace un camino largo. Cuando se juntan dos ríos se hace un río caudaloso. Cuando se juntan dos pueblos se hace un pueblo más grande. Así es de nosotros, entonces seremos un camino largo. Entonces seremos un río caudaloso. Entonces seremos un pueblo grande. Entonces seremos uno solo. Así es de nosotros cuando hayamos conjuntado los caminos. Nos hemos convertido en un río caudaloso, en una cultura cimentada, en una comunidad grande, en un solo camino. Con la finalidad de dar mayor realce a nuestra festividad, en honor al Santo Entierro de Cristo, la autoridad municipal, las comisiones de festejos y demás fuerzas vivas de la comunidad, en coordinación con el personal de la escuela primaria, tienen a bien organizar el siguiente programa de premiación de la verbena popular, mejor conocida como nuestro convite de disfraces, canastas florales y trajes típicos. Tenemos como primer número la presentación de la mesa del presidio. Les voy a pedir que después de que vayamos nombrando a nuestras autoridades nos acompañen con un fuerte y caluroso aplauso.
agradecemos la presencia del profesor Claudio Juárez Sigüenza, para lo cual pedimos un fuerte y caluroso aplauso. Se encuentra entre nosotros el profesor Onofre Zaragoza López, que también pedimos un fuerte aplauso. Profesora Adela Isabel Sandoval Pérez, también pedimos un fuerte aplauso. Y al licenciado Héctor Gamboa Herrera, que también está presente en la mesa del presidio. Un fuerte y caluroso aplauso para el licenciado Héctor. Las personas antes mencionadas estarán fungiendo como jurado en este presente programa. Contamos también con la presencia del licenciado Romeo Orozco Velasco, presidente municipal. Tenemos la presencia del regidor de Acción Social, Mario Juárez González. Se encuentra entre nosotros el señor Isidro Castro Bautista, jefe de la Comisión de la Iglesia. También se encuentra entre nosotros el señor Roberto González Sandoval, jefe de la Comisión de la Cocina, para que les pida un caluroso y fuerte aplauso. Antes de iniciar con este programa, nos piden un espacio la señora Luciana Solano, que está donando bombas de luces de papel. Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso. Interpreten un jarabe para que ejecuten sus mejores bailes los disfrazados.
escuchar al tigre que nos va a cantar una melodía que aprendió en la selva de la Sierra Juárez. Gracias.
Gracias.
siguiente manera, así como lo van llevando. Al término de la quema de canasta, continuará la siguiente banda. Espérenme, espérenme, porque vamos a pedir algo para... El orden de las canastas es el siguiente. Pasa la señorita Verónica, la señora Verónica Lorenzo. La señora Verónica Lorenzo pasará primero con la quema de su canasta. Ya tomó nota. Enseguida dará a conocer los premios, cómo quedaron en cuanto a los trazados y en cuanto a los trajes regionales. Ahora tenemos el turno de participación de las canastas encuestadas. Florentina Lorenzo Laureano, que también nos va a presentar acá su canasta encuestada. Tocando. Thank you.
Para poder ganar sus cosas. Nuevamente, a los miembros de los grupos que se encuentran en los amigos.
Ildefonso. Si no se encuentra la banda del CID, entonces sería para la banda San Ildefonso. Las niñas Abril y Adriana Bravo Bautista y la niña Ana Bárbara Bautista. Compañeros que integraron el jurado calificador, los resultados que se han obtenido en base a las observaciones que hace unos momentos hicimos de manera detallada en cada uno de los participantes. Pero no podemos pasar desapercibida y desapercibir el agradecimiento a todos y a todas las participantes, así como a las personas entusiastas que cada año participan con sus respectivas donaciones, como pudimos observar los juegos pirotécnicos, pudimos observar también la aportación económica de otros paisanos y personas de Bucaneros. Muchas gracias por enriquecer esta fiesta del tercer viernes de Cuaresma en honor al Santo Entierro de Cristo en esta nuestra Villa Alta. Castillo y Alta, en estos últimos años, ha crecido de una manera vertiginosa, notándose la presencia de diferentes estados, municipios del país. Alguien decía que Villalta ya es una ciudad pequeña, una ciudad cosmopolita. Y por eso, de antemano, el jurado calificador les solicita mil disculpas para todos, pero alguien tiene que ser nominado en estos lugares, en estas categorías. Voy a pasar los micrófonos al ciudadano profesor Onofre Zaragoza López, que fungió como secretario de este jurado calificador, que trae ya el veredicto al que llegó finalmente el jurado calificador. Muy buenas noches a todos. Quisiéramos premiar a todos y cada uno de los participantes en esta festividad. Sin embargo, tenemos que sujetarnos a ciertas reglas, ciertas características, y vamos a dar a conocer a los ganadores de este concurso. En primer lugar, a los disfrazados. En tercer lugar, se lo hemos otorgado al Dieguito con muñeca. Háganos el favor de pasar hasta este lugar para recibir su premio. El Dieguito con muñeca. Un fuerte aplauso para este personaje. Felicidades, aquí se le entrega su premio de parte de la familia Bautista González. En segundo lugar, se lo hemos concedido a los viejitos encostalados, a los viejitos de los costales, que hagan el favor de pasar a recibir su premio. En segundo lugar, este gran convite, por aquí, por este lado, por favor, aquí está la familia Bautista González, y les van a entregar el premio del segundo lugar. Y gracias por su participación. En primer lugar, se lo otorgamos al niño que viene disfrazado de muerte. A ver, el niño de la muerte, ahí está. Fuerte el aplauso para este niño
De este lado, niño. De este lado, por favor. Ah, Mauricio, ya lo quemaron. Se llama Mauricio. A ver, Mauricio, recibes tu premio. Primer lugar. Y se asusta la niña. Bueno. Gracias, Mauricio, por tu participación. A ver, aquí nos hacían una observación de que en los disfraces hay cuatro premios. Ya mencionamos tercero, segundo y primero. No quisiéramos manejar como un cuarto lugar, sino como una mención especial y honorífica a el traje de la mascarada. Queremos decirles que ese es el traje de una danza originaria de Villa Alta, que se bailó aproximadamente en los años 1930-40, y a ellos damos la mención honorífica, en este caso sería el cuarto lugar, a los danzantes de la mascarada, de colores vistosos, rojo, rosa, una máscara y nada más les haría falta ahí en la cabeza unos cascabeles, y ellos representan una danza tradicional villateca que tenemos que rescatar. Felicidades, muchas gracias a la familia González, Bautista González, que se hace entrega de esta petición por la vida. Con el traje típico. El segundo lugar en la categoría de adultos se lo otorgamos a la señora que trae el traje típico de Santa María de Maxcalapa. Haga el favor de pasar aquí al frente por el segundo lugar. La señora que trae el traje típico de Santa María de Maxcalapa. Fuerte el aplauso para ella. Segundo lugar. A ver, haga el favor de pasar aquí por su premio. Y el primer lugar se lo damos a la señora que trae el traje de Chinanteca. La señora que trae el traje de Chinanteca. Háganos el favor de pasar a este lugar. La señora Rosario Ledesma. A ver, el aplauso para esta señora, los participantes. Tuvimos que dividir esta presentación entre adultos y niños, porque también los niños tienen derecho de participar. Y el siguiente lugar sería el tercero, le corresponde a la niña que viene con el traje de Villalteca. La niña Freya Vargas, háganse el favor de pasar por su premio. El cuarto lugar correspondería a la niña que viene con el traje de Yarateca, la niña Itzamara. A ver, el traje de Yarateca ocupando el cuarto lugar. Y el quinto lugar corresponde al danzante de la pluma, pero es Axel. Axel, el danzante de la pluma, se lleva el quinto lugar. Fuerte el aplauso para este joven, este niño, Axel. Háganos el favor de pasar para acá, Axel, por su premio en la presentación. O lo esperamos, bueno, vamos a pasar ahorita al regreso. En las canastas, bueno, un aplauso para Axel, aquí recibe el premio a su mamá. En las canastas, el tercer lugar es para la señora Verónica Lorenzo Laureano. Háganos el favor de pasar aquí al frente por el premio del tercer lugar. El segundo lugar es para la señorita Flor Lorenzo.
eso, háganos el favor también de pasar aquí hasta este lugar por el segundo lugar. La señorita Flor Lorenzo Bautista González les hace entrega del premio del segundo lugar y agradecemos su participación. Y el primer lugar, indiscutiblemente, es para la señorita Mildred Aparicio, a quien le brindamos un fuerte, caluroso aplauso. Y es el primer lugar en la canasta floral y encuestada. Fuerte el aplauso. Ah, perdón. A ver, también una premiación especial para el niño o los niños de la Chirimía. A ver, los niños de la Chirimía me hacen una premiación especial. Así que aquí la familia González Bautista les va a ofrecer un premio a los niños de la Chirimía. A ver, Jaime, ¿quién? Bueno, a ver, los niños de la Chirimía, aquí está su premio. Aquí les van a dar su premio. Fuerte el aplauso para esta Chirimía. Fuerte el aplauso. Bien, ahí se lo reparten. Micha y Micha. Dale, muy bien. Un beso ahí para la Erecán. Un beso para eso. Muy bien. No, merece más premios de otro año. Y también merece una premiación especial la niña que trae el traje de isleña y que por ahí traía la señora Lucrecia Castellanos. A ver, señora Lucrecia Castellanos, en el momento a reclamarlo aquí con la comisión organizadora. Muchas gracias. Buenas noches, eso es todo por hoy. Agradecemos su presencia y bienvenidos a esta festividad del tercer día de cuaresma que hoy inicia y que nos ofrecerá.